La morfología o estilo del edificio es la neorrománica con algunos aspectos neobizantinos, con el uso de teselas para los murales del interior. Bienvenidos a Mirabilia Urbis. El día de hoy, el Templo de San Felipe de Jesús. El Templo de San Felipe de Jesús fue proyectado y construido por Emilio Dondé entre 1886 y 1897, patrocinado por Carmen Romero Rubio, la esposa del presidente Porfirio Díaz, y fue dedicado el 5 de febrero de 1897. Hoy es el Templo Expiatorio Nacional, con el Santísimo expuesto casi todo el día, a cargo de los misioneros del Espíritu Santo. Se construyó después de muchas vicisitudes en lo que fue la capilla de Nuestra Señora de Aránzazú del Convento Grande de San Francisco. La morfología o estilo del edificio es la neorrománica con algunos aspectos neobizantinos, con el uso de teselas para los murales del interior. El material para la construcción del edificio es la cantería de Chiluca, tan característica de la Ciudad de México. La planta es basilical con tres naves, la central cubierta con una sucesión de bóvedas de arista sobre arcos fajones y los ventanales laterales que evocan el claristorio. El altar en el testero del templo es semioctagonal y en el triforio encontramos un órgano en un lado y del otro un deambulatorio. Y al centro un lienzo con San Felipe de Jesús y una cruz. San Felipe de Jesús fue el primer santo mexicano cuya fiesta es el 5 de febrero. Las naves laterales son más bajas para permitir el paso de la luz a la nave central por los claristorios. Debo aclarar que la palabra claristorio corresponde más al léxico del gótico, pero como se trata de una mezcla de estilos, encontramos ese rasgo en el uso, pero no en la forma del gótico. Para lograr que exista la cruz latina en la planta, se agregaron capillas laterales cuya techumbre, que forma un transepto, está a la misma altura que la nave central. La decoración interior con estos grandes murales es obra del pintor italiano Bartolomé Galotti. La fachada, de tres calles, hace notar su interior de tres naves. Así, las calles laterales son de un cuerpo, mientras que la central de dos. Las tres puertas del primer cuerpo tienen cerramiento que soportan arcos de medio punto y en el segundo cuerpo tres ventanales rematados con arcos acabados con un gran arco también de medio punto que las abraza. Los remates son inclinados como la techumbre de sus naves. Culmina el conjunto una torre campanario de planta octogonal con un chapitel. Desde el antiguo complejo del Convento Grande de San Francisco, nos veremos la próxima vez.